no hables. ¿Y la cerveza? Claro, cariño. Tómate una cerveza. ¿Quién quiere más champán? ¿Estás loco o qué? ¡Bruce! ¡Steve! Lo siento, tío. Lo siento mucho. ¿Qué dijimos? Solo amigos, día de relax y... no romper nada. Lo digo en serio. Tiene que parecer que no hemos estado aquí. No te preocupes, tranquilo. Cuando terminemos, me encargo personalmente que todo quede en su sitio. ¿Un trago? Venga, tío. Relájate. ¿Qué pasa, hermanita? Y ya estamos otra vez con esa cara de mal humor. ¿Cómo va por Inglaterra? ¿Y la escuela? Oh, es horrible. Y tú, idiota, deja de llamarme hermanita. Tranquila. Ya sabes que no me gusta. ¿Y qué pasa con tus amigos? ¿Qué? Vaya pinta. Es una amiga de Nick. Una de sus citas a ciegas. Parece la asesina de Viernes 13. Relájate y disfruta. ¿Con tus amigos? No, gracias. Muy bien. Cuando volvamos te quejas a papá. Eres una pesada. Con esta actitud acabarás siendo una vieja sola y amargada. Lo seré si me sigues dando la paliza. Déjame en paz. Venga, intenta ser más sociable. Bien. Quizá ya le he echado el ojo a uno de tu fiesta. ¿Qué mal gusto tienes, hermanita? ¿Junto que tu hermanito? Emma es un poco rara, ¿no crees? Oye, ¿estás bien? Sí, solo es un pequeño mareo, no es nada. Hablando de bichos raros. No te pases, Samantha, sé amable. Al fin y al cabo será mi cuñada. Mis condolencias, cariño. Estoy segura de que es una mimada y maleducada. ¿Verdad? Bien. Al menos Bruce no es de esos tipos. No confiaría mucho en él con ella cerca. ¿Seguro que estás bien? En serio, empiezas a preocuparme. Michelle, tengo que contarte algo. ¡Venga, chicas! ¿Qué hacéis aquí? ¡Venid a la fiesta! ¡Vamos a bautizar el barco! ¡Venga! ¡Vamos a bautizar el barco! Ya te dije que esto era un gran plan. Fíjate, la mejor parte aún está por llegar. No se oye ni un alma. ¡Hola! ¡Ey! Escucha. Oye, vamos dentro, ¿vale? Volvemos enseguida. Acuérdate de que si jodes algo, mi padre nos despide. Después de caparte, claro. Tranquila. Nunca haría nada para cabrear al gran jefe, ya me conoces. Chao, colega. Michelle. Solo un momento, señor. ¡Ven no, aquí! No, ¿qué? ¿Estás bien? Joder, tío. Lo hice sin querer, Steve. ¿Estás bien? ¿Te quieres callar? Dios mío, Steve, no quise hacerlo, tío. Lo siento mucho. ¡Cállate, idiota, y trae el botiquín! ¡Trae el botiquín! ¡Nick, trae el botiquín! ¡Cúbrelo, es muy profundo! ¡Cállate! ¿Aún hay cristales dentro? Cuidado con el pie, cuidado. Es realmente profundo. ¡Sois gilipollas! ¿Quién demonios vació el botiquín? Las puse en caso de emergencia, por si nos quedábamos cortos. ¿Cortos? ¿Aquí el único corto eres tú? Lo siento, lo hice sin querer. ¡Ah! Joder, está bien, todos tranquilos, voy a llevar el barco al puerto. No, no, tú no vas a llevar el barco hasta el puerto, ¿vale? El puerto está a 3 horas y está perdiendo mucha sangre. Llevémoslo al pueblo, en marcha. Venga, vamos. Cuidado, cuidado.
Vamos, empuja. Ya está. Apóyate en mí. Eso es. ¡Mierda! Muy bien. Venga, ánimo. Despacio. Cuidado ahí. No te preocupes. Ya sabes, mi hermano tiene muy malas pulgas. Ya se le pasará. Se le pasará pronto. Ya lo verás. Eso espero, porque si no... Tenemos que encontrar un médico, un botiquín, lo que sea. Chicos. Chicos, esa cortina se acaba de cerrar. Hay alguien allí. Echa un vistazo. Vamos. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hola? Por favor, necesitamos ayuda. Este sitio me da miedo. A mí no me importaría vivir aquí. Pero con más gente, claro. ¡Hey, chico! ¡Ven aquí! ¡Felicidades, Bruce! ¡De verdad! ¿No te cansas de joderla tanto? ¡Joder! Hola, enano. Ven aquí, no te haré daño. Ya lo sé. Uno de mis amigos está herido y necesita ayuda. No podéis estar aquí, tenéis que iros. Tranquilo, en cuanto curemos a mi amigo nos vamos, ¿vale? No me dejan hablar con desconocidos. Está bien, me llamo Nick. Un placer conocerte, ahora ya me conoces. Dime dónde está el médico, ¿vale? ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Mejor no preguntes, tío. Mira. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? ¿Hola? Bien, coged todo lo que necesitemos. Vendas, agua oxigenada, alcohol... De eso vamos sobrados. Bruce, deja de hacer el gili. ¡Mierda! Tranquilo, tío. Oye, no hemos venido a robar, solo buscamos ayuda, ¿vale? Necesitamos un médico. Relájate. Venga, chicos, vámonos de aquí. Venga. Tranquilo, tranquilízate, hombre. Ey, vámonos de aquí. Venga. ¡Vámonos! ¿Qué pasa contigo? ¡Abre la puerta! ¡Tarado! Le pedimos ayuda y el tío nos apunta con un arpón. Sophie, ¿crees que es un buen momento para hacer fotos? ¿Por qué? ¿Porque tú lo digas? Sophie, déjalo. No actúes como una niña. Sophie, deja la cámara y ves a buscar ayuda, por favor. Una idea brillante. ¿Estáis locos o qué? Pedir ayuda en este viejo pueblo de locos. Lo que sea. Samantha, tenemos que seguir buscando. Tiene que es haber nueva, algo por ¿no? aquí. Es una buena Yo cámara. No puedo caminar más, me duele mucho. Siéntate. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Chicos, nos tenemos que separar. Chicos, Bruce, yo voy con él. Escucha, tú coge a Sophie. Tú vuelve a hacer eso y te comerás la cámara. Sophie, vamos, deprisa. Esperad. ¿Estás bien?
Andadnos, Sophie. Ya te la has tirado, ¿verdad? ¿Qué? ¿A quién? Sophie. Venga, Bruce, se derrite cada vez que la miras. Pero sí es una amiga. ¿Una amiga? Bruce, la has visto dos veces en tu vida. Solo es una cría. Yo la veo muy crecidita. Samantha. ¿Qué? Ya te pones de esa manera. Siempre te pones así. ¿Cómo qué? ¿Sabes qué? Ahora que lo dices, no está mal. Era una broma, Samantha. ¿Qué estamos haciendo? ¿No sería mejor volver al barco y largarnos de aquí? ¿Por qué no le dices eso a tu novio? El nuevo Indiana Jones. He visto una casa en la colina desde el barco. Muy bien, Indy. Pues enséñanos la casa. Porque lo único que yo veo son tres idiotas perdidos en medio de la nada. ¡Steve! Ya hubiera cogido el barco y ahora ya estaríamos llegando a casa. Mi hermano es un auténtico... Cuidado con lo que dices de tu hermano. Es un buen tipo. Hizo todo esto por Michelle. Sí, esa vaca gorda. ¿Sabes qué? Apuesto que no duran ni 6 meses. Mucho más que tú y tu cita a ciegas. ¿Tenemos que aguantar mucho más a esta niñata? Seguro que si la enterramos viva nadie lo va a notar. Olvídala. La verdad, si este viaje era para animar a Michelle, lo estamos haciendo bastante cutre. ¿Querrás decir que tú lo estás haciendo cutre? ¿Le jodes el pie a Steve y luego jodes a su hermana? ¡Sam, estás paranoica! Sí, claro, yo soy la paranoica. Ni se te ocurra volver a mirarla. ¡Ni un vistazo! ¡Palabra de Scout! No estoy bromeando. Hablo muy en serio. Eres increíble. Sam, cuando te pones así, ¿sabes? Es mejor ignorarte. Samantha. Tengo una sensación... como si alguien nos observara. ¿Qué le pasa a Michelle? ¿No te lo ha contado tu novio? No, se lo preguntaría a tu hermano moribundo. Sophie, ya basta. Y tú también, Emma. Este no es el mejor momento. Vamos. ¿No nos vas a contar por qué organizamos esta fiesta en sociedad? ¡Sophie! Dios. No es tu problema, Sophie. Mirad, Michelle estaba algo deprimida. Y Steve solo quería hacer algo bonito para animarla. Eso es todo. ¿No has oído eso? ¿El qué? ¿La niña tiene miedo? No seas capullo. No es tu estilo. Era broma. Este no es momento para bromas. ¿Dónde vais? ¿Eres del pueblo? No podéis hacer ningún ruido. De acuerdo. No haremos ruido, pero dinos dónde hay un médico. Esos de la bata blanca, ya sabes. Déjalo. Oye, mi hermano está muy herido y necesita ayuda. Él ya no necesita ayuda. Vosotros sí. ¿Perdona? ¿Qué has dicho? No debisteis dejarlo solo. Él no está solo. ¿De qué coño te rías? En este pueblo no se ríe mucho, ya lo verás. Genial, está loca. Otra más que está loca. Bien, dejémosla. Vamos a buscar la casa, ¿vale? Sí. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Hagáis lo que hagáis, no hagáis ruido. Está muy loca.
Te duele mucho, ¿verdad, cariño? Michelle, ¿dónde vas? Espera, creo que he visto a alguien. ¡Michelle! ¡No me dejes aquí! ¡Michelle! ¡Espera que vengan todos! ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola! Venga, Samantha, estamos aquí por Michelle. ¿Qué pasa? Samantha, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Él ya está aquí. No está aquí. No hagas ruido, no te muevas y ni tan siquiera respires. Vale. Shh. Él sabe que estás aquí. Shh. Oh, no. Samantha, ¿qué pasa? ¡Steve! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Michelle! ¿Qué pasa? ¿Dónde está Steve? ¡Se lo han llevado! ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién se lo ha llevado? ¡Michelle, no estabais juntos! ¡Michelle, ¿quién se lo ha llevado? ¿Quién se lo ha llevado? Michelle. Michelle. ¿Dónde está? Michelle está en esa casa. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En la casa? ¡Abre la puerta! ¡Michelle! ¡Quien seas! ¡Abre Michelle. La puerta! ¡Michelle! ¡Michelle! ¡Abre la puerta! ¿Está dentro? ¡Abre la puerta! ¡Steve! ¡Abrázame! ¡Steve! ¡Joder! ¿Cómo os atrevéis a gritar en mi casa? ¿Queréis que nos mate a todos? Te he salvado la vida, preciosa. Marchaos de este pueblo y largaos ahora que todavía podéis. Por favor, dinos qué está pasando. ¿Dónde está Steve? Buscad en la casa de la colina. Ahora marchaos de aquí y dejadnos en paz, por favor. Está bien. De acuerdo. De acuerdo. Esto es de locos. Tenemos que coger el barco y pedir ayuda. No, hay que encontrar a Steve, por favor. Tiene las llaves del barco. Tiene las llaves del barco. Michelle. Yo voy a buscar a Steve. Samantha. Vamos. Tenemos que ir. Venga. Bruce. Dios mío. Mirad este sitio. No hay nadie dentro. Joder, esto apesta. Hola. ¿Quién anda ahí? Ha ha ha.
¿Hola? 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 ¿Hay alguien aquí? ¡Sophie! ¡Steve! ¡Sophie! ¡Estoy aquí! ¿Dónde estás? ¡Steve! ¡Steve! ¡Sophie, por favor! ¡Sophie! ¡Sophie! Hay que encontrar la forma de entrar. Pero no sabemos lo que hay dentro. ¡Emma! ¡Mi hermano está en esta casa! ¡Sophie! Está bien. Vete si quieres. Yo voy a entrar. A mí esto no me gusta. Voy a bajar al pueblo a ver si encuentro ayuda. No podemos dejar a Steve aquí. ¡Ese era él! Mierda. ¡Steve! ¡Steve! ¡Aparta! ¡Abrid la puerta! ¡Mierda! ¡No se puede entrar! No tengas miedo. Soy tu amiga. ¿Te has perdido? ¿Puedo ayudarte? ¿Qué está pasando? Dijiste que mis amigos... Hueles bien. Escucha. Estáis todos en peligro. No podéis hacer ruido, ni un sonido. No le gustan los extraños y no le gusta el ruido. ¿Dónde están tus amigos? En la casa de la colina. Querían entrar dentro. No pueden entrar. Nadie puede entrar allí. ¿Por qué nadie nos quiere ayudar? Porque todos tienen miedo. Excepto yo. Yo puedo ayudarte. Confía en mí. Aquí solo te puedes fiar de la vieja Do. Thank you.
Esto no parece la casa de un asesino. ¡Oh! Mirad las vistas. No está mal. Y la comida está servida. Perfecto. Supongo que si no hay nadie... ¡No os cortéis! ¿Queréis algo de carpaccio? ¿Cómo puedes pensar en comer ahora? ¡Vaya comilona! Eres increíble, Bruce. ¿Quieres un poco? ¡No! Este sitio me da escalofríos. ¿Todo es tan raro? Tienen toda esta comida sibarita y la piscina hecha un asco. ¿Qué? El barco. ¿Así? Que ya tenemos comida. Solo falta bebida. Un vino tinto iría perfecto con el carpaccio. ¿Te estás oyendo, Bruce? ¿Realmente eres tan insensible? ¿Tenemos que recordarte que estamos aquí por tu culpa? ¿Y tú nos hablas de un jodido carpaccio? Pero... ¡Es culpa tuya, Bruce! ¡Culpa tuya! ¿Yo qué, Bruce? ¿Yo qué? Siempre haciéndote el gracioso, siempre jodiéndolo todo. ¡Déjalo, Michelle! ¡Cállate, Sam! ¿Te importa lo que le pase a Steve? Pues claro. Entonces, ¡dejo de jodernos! Estás soñando. Y no va a ser un buen sueño. Y lo que le pasó a esa gente tampoco lo fue. Durante tiempo todo estuvo tranquilo. Pero un terrible día la gente empezó a desaparecer misteriosamente. Uno tras otro. Todos los involucrados en su muerte fueron asesinados brutalmente. Todos sabíamos a quién culpar, pero hasta que no vimos su tumba vacía no nos lo queríamos creer. El hombre maldito había vuelto. Recorrimos todos los bosques para darle caza, pero nuestra furia se convirtió en súplicas. Intentamos escondernos en nuestro pueblo, en cualquier sitio posible, pero fue inútil. En nuestras casas, en el más absoluto silencio. Pero las muertes no cesaron. Ahora solo quedamos algunos y tenemos hambre. Así que tú vas a ser nuestra cena. Ah!
chico. Quiero salvarlo. Puede ser mi amigo. No puedes salvar a nadie. Ya conoces las reglas. Qué pena. Parece tan bueno. Él los va a matar a todos. Entonces, se lo diré yo mismo. El próximo... vas a ser tú. Joder, vale, vale. No puedes ser mi amigo. Ya es demasiado tarde. ¿Cómo que es demasiado tarde? Ayúdame a salir de aquí. Entonces, muero yo. ¿Pero es que me vas a dejar así? Ya estás muerto. Aquellos que hacen ruido no pueden ser mi amigo. Ya viene. ¿Qué demonios? ¿Con quién vives? Con mi padre. ¿Y tu madre? Muerta. Vaya. Lo siento. Mi madre también murió. En un accidente de coche. Estaba oscuro y conducía tarde a casa. La mía se ahorcó. ¿Tienes hermanos o hermanas? Una hermanita. ¡Qué bonito! También está muerta. Michelle, lo siento mucho. Por supuesto, yo no quise hacer daño a Steve a propósito. La botella se rompió, él pisó los cristales. Los accidentes pasan. ¿Sabes de qué me he dado cuenta, Bruce? Que debajo de esa cara bonita tuya, eres una mala persona. Eres un egoísta y mala persona. Michelle. Michelle, no puedes decir eso. Steve era mi mejor amigo. ¿Era? ¿Qué quieres decir con que era? Steve está vivo, ¿vale? ¡Está vivo! ¿Pero qué? Sam. La he visto. ¿Qué? No podemos quedarnos aquí. ¿Sin Steve? No, Sam, no. Michelle, escúchame, ¿vale? He visto a una niña pequeña. En el baño. Sam, ¿qué pasa? ¿De qué estás hablando? Ya la he visto dos veces. Hay que salir de aquí. ¿Hay alguien más? Sí, hay alguien más, Bruce. Escúchame, escúchame. No me voy a ninguna parte sin Steve. Tenemos que largarnos. No importa, tenemos que largarnos de aquí de una jodida vez, ¿vale? ¿Qué niña? ¡Hay una niña! ¡Hay una niña! ¿Qué niña, Sam? ¿Qué te ha dicho Samantha? Esa mujer. Dios mío. ¿La estupidez se contagia, Bruce? Muchas gracias, Sam. Te lo prometo. ¿Qué te ha dicho? Dime. Está bien, mira, esto es lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a buscar por la casa. Y si Steve no está aquí, nos vamos. Te lo prometo, pero ahora te necesito, Sam. Por favor. Tienes que reaccionar. Vale. ¿Sí? Sí. ¿Cómo lo haces? Tus pasos no hacen ruido. A mi padre le gustaba el silencio. Si hacíamos ruido, nos pegaba. ¿Cómo lo consigues? ¿Por qué es tan difícil? ¿Do? 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 Do.
aprendimos a no hacer ruido. Vamos. Ya estamos muy cerca. Aquí no hay nada. Confía en mí. Juntas podemos vencerle. Ella nos puede salvar. ¿De quién estás hablando? Nunca se lo querrás dar. Lo que llevas dentro de ti. Sam, ¿qué pasa? Samantha. He hablado con ella. ¿Qué? ¿Con quién? Con la niña. ¿Qué niña? He hablado con ella. Sam, vale, ya sé que estás asustada, es normal. No, Bruce, no estoy perdiendo el juicio. Escúchame, ¿vale? Me contó cosas que ni siquiera tú sabes, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué te dijo? Estoy embarazada. Vaya. Vaya momento ha escogido la niña. Ven aquí. Samantha. Eso es. ¡Wow! Michelle, lo siento mucho. Te lo quería contar antes. Lo intenté contarlo. ¿Qué ha sido eso? Vamos, chicas, vamos. Emma, ¿dónde estabas? Con ella. Ella es Do. Quiere ayudarnos. Dice que alguien nos quiere hacer daño. La niña me dijo lo mismo. Os encontrará. ¿Qué? ¿Quién? Mi padre. Desde que mi madre se ahorcó, todo cambió. Enloqueció, cerró la fábrica y él... ¿Dónde está este tío ahora? Podría estar en cualquier sitio. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Dónde está Steve? Es demasiado tarde para él. Vale, hemos terminado con estos jueguecitos. ¿Me vas a decir dónde está Steve ahora mismo? Debéis iros ahora. Yo no voy a ninguna parte sin Steve. Michelle, será mejor Michelle. Que me digas dónde está. ¡Para, Michelle! Así no conseguirás nada. Muy bien, esta persona que no conocemos de nada nos cuenta sus gilipolleces y tenemos que creerla. ¿Somos tan estúpidos? No deberías gritar. ¿Y ahora me dices que me calle? ¿Quién coño te crees que eres? ¿Te está diciendo que te calles? Te dice que hables más bajo. Michelle, la niña me dijo que estuviéramos en silencio. Venga, Sam, tú también. ¡Ey, ey, ey! ¡Estoy hablando contigo! ¡Abre la puerta, Sam! ¡Abre la puerta, venga! ¡Llévala abajo! ¡Vamos! ¡Bajémosla! ¡Vamos por aquí! ¡Última oportunidad, idiota! ¿Dónde está Steve? Él solía pegarnos todo el tiempo. Nos encerró en la casa. Y las cosas se calmaban si nos manteníamos en silencio.
Nos culpaba por la muerte de nuestra madre y tuvimos que hacer algo. ¿Ah, sí? ¿Me das tanta pena? Oiga, señora, ¿sabe dónde está nuestro amigo o no? Michael vino a reírse de nosotras. Y eso molestó a mi padre de verdad. ¿Qué? Vinieron todos. Y nos hicieron daño, mucho daño. Y lo único que quería mi padre era silencio y... la consiguió. Michelle, por favor, no. Tu hija se llamará igual que mi hermanita. ¿De qué coño estás hablando? ¿Dónde está Steve? Muerto. Como el bebé que perdiste. ¿Cómo sabes eso? Tenemos que largarnos de aquí. Emma, ¿dónde están Sophie y Nick? ¡Emma! ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde? Pensaba que estaban con vosotros. Intentaron entrar a la casa. Tenemos que encontrarlos. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? Oh, Dios mío. Sus labios. Como los de la niña. ¿Quién? No dejaré que te haga daño. Ella. Largaros. Largaros de aquí. Corred. ¡Corred! ¡Vamos, vamos! ¡Corred! ¡Vamos! ¡Todo el mundo fuera! ¡Vamos! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Ábrela! ¡Bloquéala! ¡Ya está! ¡Está cerrada! ¡Sam, abre la puerta! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Samantha! ¡Ven conmigo!
Vamos, venga. Estoy bien. Por aquí. Vamos. Por favor, no te vayas. Ayúdanos. Él solo te quiere a ti. Deja que tu novio se vaya, si quieres salvarlo. ¡Samantha! ¿Qué pasa? ¡No vayas! ¡Vamos! ¡Vamos! Necesitamos ayuda. Tienes que ayudarnos. No habéis despertado. No deberíais estar aquí. Nuestros amigos han desaparecido. Dejadme en paz. Se ha vuelto loco, ¿vale? Ha matado a Do, ha matado a su propia hija. Do lleva muchos años muerta. Yo mismo los enterré a todos. Ahora ya sabe dónde estoy. Y ha llegado el momento de enfrentarme a lo que hice. Nos dejará con vida, si no quiere. Eso lo veremos. Seguro. ¡Vamos, Samantha! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bruce! ¡Venga! ¡Lo intento! ¡Bruce! ¡Tenemos que irnos de este pueblo ahora mismo! ¡Lo estoy intentando! ¡Bruce, venga! ¡Cálmate, Sammy!
buscamos ayuda y nos largamos. ¡Es Nick! ¡Tengo que ayudarle! ¡Nick! ¡Nick! ¡Venga, tío! Te lo advertí. ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Joder! ¡Dios! ¡Nick! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Samantha! Él está fuera. Está bien. Lo sé. Ha sido así durante muchos años, cariño. ¿Quieres un poco de agua? Siéntate, vamos, siéntate. ¿Quién ha matado a Steve? Intentaré explicártelo. Tranquila, no sufras. Su mujer se ahorcó porque no soportaba vivir en silencio. Ese loco cerró la fábrica de pescado y se encerró con sus hijas en absoluto silencio. Sabíamos que maltrataba a sus hijas, pero nunca imaginamos que mataría a uno de nuestros hijos. Encontramos a Michael muerto en el bosque cerca de su casa. ¡Matémosle! El odio nos poseyó a todos. Queríamos venganza. Ojo por ojo, diente por diente. Los perros siguieron el rastro del asesino hasta la casa de la colina. Sabíamos que lo que hacíamos estaba mal y fuimos demasiado lejos. Esas niñas sufrieron tanto, y tampoco fue culpa suya. Soltamos a los perros para que acabaran con él. Pero ante nuestro horror, atacaron a las niñas, poseídos por nuestra rabia. No pudimos hacer nada por esas pobres criaturas.
antes de morir. Dijo que volvería para matarnos a todos uno a uno y cerrarnos los labios por decir todas esas mentiras. Después de poco tiempo, la gente del pueblo empezó a parecer muerta con los labios cosidos. Todos sabíamos que era él, y aún está entre nosotros, y lo estará hasta que cumpla su promesa y recupere a sus hijas. Desenterramos sus tumbas, pero nunca encontramos sus cuerpos. Nunca. Escúchame. Nadie puede salir de aquí hasta que recupere lo que es suyo. Yo no me quedo. Pillo el barco y me largo de aquí. Pero todos los que lo han intentado han muerto. ¿Y qué se supone que debemos hacer? Vivir en silencio, cariño. ¿Y qué pasa con tu hijo? No es mi hijo. Sus verdaderos padres no me escucharon, como tú tampoco me estás escuchando. Entonces tenemos que huir sin hacer ningún ruido. Él sabe que estás aquí. Tenemos que arriesgarnos. ¿Sí? Sí. Siento sola. Y solo tengo malos recuerdos. Yo sufro todo el dolor que provoca mi padre. Vendrá a buscarte. Y te dirá que cuando nazca tu hija, todo cambiará. Diré que hasta que no deje de matar, no podré irme en paz. Solo tú puedes salvarnos. Recuerda todo lo que te he dicho. Si no, te matará cuando nazca tu hija. Tienes que decírselo. Deseo que el dolor se limpie con el tiempo. Como la arena desaparece bajo el mar. Ahora ya estáis los dos a salvo.
por qué. Michael vino a reírse de vosotras. Hasta que un día lo maté y cerré sus labios. Para no oír nunca más sus risas. Teníamos miedo que nuestro padre nos castigara. Y no podíamos dejar que eso pasara. Yo engañé a la gente del pueblo para hacerles creer que mi padre lo mató. Tenía que pagar por la muerte de mi madre y por todo lo que nos hizo. Entonces vinieron todos y nos enterraron a los tres. Todos creyeron que estaba muerta. Pero sobreviví. Tenían que pagar por la muerte de mi hermana. Pero tú los salvarás. Cuando nazca mi hermanita, todo cambiará.